Se cumplió hoy el tercer día de protesta del magisterio en reclamo de sus derechos, dijeron los líderes sindicales. Hoy se efectuó una marcha por las calles céntricas de la ciudad y luego la concentración en el parque, donde se desarrolló una mañana llena de actos culturales. Así se explicó el contenido y el programa de este día. Hoy estamos celebrando el Día del Maestro en la calle, diciéndole al pueblo, a la gente, que hoy siendo Día del Educador, nosotros hemos salido a pelear por nuestros derechos, por la educación, por una educación de calidad. Mañana estaremos en un acto deportivo, recreativo, en el auditorio del Colegio de la Presentación. El miércoles estaremos nuevamente en el Colegio San José de Guanentá en una asamblea informativa para saber qué es lo que ha definido el Comité Ejecutivo de FECODE. ¿Cuál es la orientación a los padres de familia? La orientación a los padres de familia es que se vinculen, que se unan a estas marchas, a este paro del magisterio. Estamos peleando por los derechos de la educación de sus hijos, de nuestros hijos. No es justo que este gobierno nos siga mintiendo, nos sigan engañando con falsas promesas. Habla de una jornada única y no está invirtiendo en infraestructura, no está dando los alimentos necesarios para nuestros hijos. Los estudiantes que manejamos son estudiantes de estrato 1, 2. Muchos de ellos llegan a nuestras aulas de clase con hambre. Y nosotros estamos diciéndole al magisterio, sí, queremos jornada única, pero no así como ellos la están proponiendo. La presencia de educadores fue masiva. Por la representatividad que hubo, explican algunos participantes del paro. Representaciones de Curití, de Aratoca, Cabrera, Ocamonte, Barichara, Páramo, Valle, aquí por Barichara, por Villanueva, por Cabrera, Mogote, San Joaquín, Onzaga, de todos los rincones de la provincia guanentina estamos el día de hoy congregados, al igual que compañeros de otras provincias, como es la provincia de Vélez, la provincia de Socorro, la provincia de Mares, docentes que laboran allá, pero que por cuestión del paro y sus familias están radicadas acá. Está presente pues todo el magisterio sangileño de todas las instituciones educativas públicas, empezando por el Luis Camacho Rueda, Nuestra Señora de la Presentación, el Colegio San José Guanentá, el Colegio San Carlos, el Colegio San Vicente Paul, la Institución Educativa Rural Chapala, San Juan Bosco, Ojo de Agua y Versalles. Estamos todos las instituciones públicas de San Gil en la protesta dentro del marco del paro nacional del magisterio. Toda la comunidad estuvo atenta al desarrollo del programa cultural muy diseñado, donde se observaron danzas y poesía. Algunos casos como el de Pinchote o la muestra de Curití en el canto de algunos profesores.